Bueno, por ahora, buenos días, solo somos 14 Hola. conmigo, hay 13 niños, está bien, ayer habían 14 porque llegó Janet, sí, dice que somos 3, son 13 niños, 13 de 17, si son 13 de 17, ¿cuánto falta para llegar a 17? ¿Cuántos niños faltan? Cuatro, correcto. Fíjense lo que le... No, papi, cuatro, tres, Brandon, faltan cuatro. Mira, hay 13, ¿verdad? 14, 15, 16, 17. Joaquín, saluda. Ya que andas pasando por aquí atrás, ¿verdad? Dígale hola a los niños. Hola. Mira, Joaquín anda con una camisa de Brasil. Que yo creo que alguno de ustedes me la dio. No, ellos no te la dieron, loco, te la di yo. Ah, bueno, les cuento algo, niñitos. A partir de la semana que viene, y presten mucha atención, por favor, escuchen bien. Los voy a poner en mute un momentito. Escúchenme lo que les voy a decir. A partir de la semana que viene, voy a comenzar a poner puntos de clase dojo. Ajá, sí, señor. Pero esta vez los puntos van a ser... ¿Estuviste en la clase online? Tienes un punto. ¿Hiciste el achieve? Tienes un punto. ¿Hiciste el otro achieve? Tienes otro punto. ¿Te metiste en PadBlazer? Tienes un punto. ¿Te metiste en StemScope? Tienes un punto. ¿Te metiste en Pearson? Te doy un punto. ¿Me mandaste las palabras de la semana? Te doy un punto. ¿Ok? ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Yo no le voy a poner punto al que sacó 188 o 75 en Achieve. No, le voy a poner punto al que se metió e hizo el Achieve. Campuzano, ¿usted me está escuchando? Ok, me gustaría que me prestaras atención, papá. Vuelvo y repito, voy a poner puntos. El que tenga más puntos el viernes... Yo personalmente le voy a ir a llevar su premio, ¿ok? Y va a haber primero y segundo lugar, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Muy fácil, participar, ir a la Chief, hacer tus lecciones, no me importa. Bueno, obvio, trata de salir bien, ¿verdad? Pero que sacaste 50, que sacaste 63... Bueno, lo intentaste, te metiste, lo hiciste, ¿ok? PadBlazer, que yo, ustedes saben que yo puedo ver quiénes entran y quiénes no, ¿verdad? Ok, bueno, al que yo vea que se metió en PadBlazer, le pongo un punto. Al que yo vea que se metió, es más, yo puedo ver si te conectas todos los días, ¿ok? Yo lo puedo ver en una aplicación que tengo aquí, cuáles son los niños que se conectan todos los días. El que venga a clase miércoles, jueves y viernes, tiene su punto, ¿ok? Entonces ya saben, a partir de la semana que viene, los dos primeros niños que acumulen más puntos, yo les voy a llevar su premio. Yo sé dónde viven ustedes, yo voy, se los dejo en el buzón y me voy, ¿ok? Bueno, crean que voy a entrar a su casa, pero acuérdense que necesitamos estar, separados, ¿verdad? Pero yo veré la manera en que yo les hago llegar su premio. O voy y se los dejo en el buzón, o se los mando por correo, o, ¿saben qué? Todos los lunes voy a ir a la escuela a repartir comida. Voy a ir de voluntaria. ¿Quién se acuerda lo que significa la palabra voluntario? Que eso lo vimos en el salón. Que levante la mano el que se acuerde lo que significa la palabra voluntario. Voluntario. ¿Quién se fue? A ver, Fernando, te voy a quitar el mute. Un voluntario es como una persona que va a participar en algo. Que hace un trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero. Pero que. Que como. Que. ¿Quién más se acuerda? Un voluntario es una persona que trabaja en algo, pero que no recibe. Dime, Fernando.
Que no recibe dinero. Que no recibe dinero. Es decir, yo voy a ir a trabajar todos los lunes a Hoover High, a la escuela, ¿verdad? Ah, mira, fue Destiny que se salió sin querer. Hola otra vez, Destiny. Ok, yo voy a ir, niños, como les estoy diciendo, voy a ir todos los lunes a la escuela a repartir comida, ¿ok? Entonces, como ya yo el viernes voy a saber quiénes fueron los ganadores de la semana, posiblemente les diga, mira, pásate un momentico a buscar tu premio, o si no, como voy a estar cerca de las casas de ustedes, voy y se los dejo rapidito, cada lunes, ¿ok? ¿Entendido? Bueno, esa es la primera noticia. ¿Qué más? Bueno, por ahora son 13 niños, chévere, ayer fuimos 14, pero todo está muy bien. ¿Tienen a mano su lápiz y papel? ¿Sí? Ok, porque voy a comenzar a dictarles las palabras, niños, para que hagamos el examen de las palabras rapidito, ¿sí? Así que agarren papel y lápiz, que les voy a dictar sus palabritas. Vamos a poner esto aquí un poquito más pequeño. Vamos a ver. Ay, pero Dios mío, señor. Yo de verdad que tengo problemas con este Zoom. Ok. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Todos tienen su lápiz y papel? Ok, voy a comenzar. Por cierto, les recuerdo que, o les digo, a ver, mejor vamos a hacer algo así. Al que me diga, y voy a empezar a poner puntos también por participar, el que me diga qué tienen las palabras de español de esta semana, ¿verdad? Que lo vimos en clase. Dime, Manuel. ¿Me acepto? No, eso no es lo que quiero que me diga. ¿Quién más? A ver, Andrew. ¿Vocales? No, papi, obvio que todos tienen vocales, porque no hay ninguna palabra que no tenga vocal. ¿Quién más cree saber? A ver, Gradys. ¿Hiato? No. Por lo menos la palabra temprano no tiene un hiato. ¿Quién más sabe? A ver, Stephanie. ¿Unas palabras tienen el tilde? No. Te estoy diciendo, de todas las palabras de español tienen una misma característica que es igual en todas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Levante la mano, estoy pasando a ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Por aquí, nadie me... A ver, Campuzano. ¿Un tónica? Papi, todas las palabras tienen sílaba tónica, ¿ok? Todas las palabras del mundo, en español. Pero estas palabras de esta semana tienen una característica en común. En común quiere decir que las hace iguales. Y eso ya lo vimos esta semana en clase. Bueno, como no se acuerdan, yo se los voy a decir. Todas las palabras de la semana en español son graves. ¿Por qué? Porque tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Así que voy a empezar a dictar. ¿Están listos? Me gané el punto yo, por cierto. La primera palabra es... ¿De dónde cuelga una fruta? Es más, le voy a quitar el mute, ya va. Espérese porque quiero que me digan. Ay, Dios mío, yo con este... coso, no puedo. Vamos a quitarle el mute a todos. Ok. ¿Me oyen? Ajá. Ok. ¿Dónde crece una fruta, Jennifer? Árbol. Árbol. La primera árbol. Palabra es árbol. Árbol lleva algo por ahí encima de una letra, ¿verdad? Un acento. Exacto, lleva la tilde, la palabra árbol. ¿Ven que la fuerza la tiene en la primera sílaba? Árbol. Tú no dices árbol,
¿Verdad que no? Ok, segunda palabra. ¿Qué tienen ahorita en la mano? Lápiz. Lápiz, esa es la segunda palabra. La segunda palabra en español es lápiz. Ay, mira, aquí viene la directora. Vamos, aquí viene Daniel. Espérate. Daniel, 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 Daniel. Salud. Okay. Good morning, Miss Moody. Good morning, boys and girls. Good morning. Hola, Daniel. You guys are working so hard, I can tell. Ajá. Dani, consigue un lápiz y un papel, papi, que estoy haciendo el examen de la semana. We are doing the spelling test. Oh, wow. Yeah. Online. Online okay. Spelling test. Dani, ¿tienes un lápiz y un papel? Daniel. Hola. Hola. Oh my God. Mira, Brandon. Brandon, ¿por qué no te sientas en una silla? Ok, Daniel. Daniel, la primera palabra es. Niños, díganle la primera palabra a Daniel. Árbol. 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 La segunda palabra, the second word is, ¿cuál es, niño? Lápiz. Lo que tienes en la mano, Daniel, ¿qué es? Lápiz. Lápiz. Pencil. Para que mi mujer entienda. That one I know. Okay, this is the word number two. The word number three is, how do you say early in Spanish? Temprano. Temprano. Fíjense la palabra. Temprano. Está en la penúltima sílaba. La sílaba tónica es la penúltima. Okay. Okay, tenemos árbol, lápiz, temprano. Tercera palabra. Lo opuesto de fácil. Difícil. Difícil, correcto. Tercera, la cuarta palabra es difícil. ¿Ok? Voy a repetir. Árbol, lápiz, temprano, difícil. ¿Todos la tienen? Sí. ¿Está lista, Carlita? Ok. La palabra número 5, the word number 5, is the opposite fácil. Of... Fácil. Ajá. Lo opuesto de difícil es... Fácil. Fácil. Y esa lleva la tilde. Fácil. Esa era muy fácil. Esa está muy fácil. Mira, alguien se me fue. Sí, creo que alguien se me fue, pero no sé quién fue. Ok, tenemos árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil. Ok, la otra palabra que viene es cosas. Tengo muchas cosas en mi escritorio. Cosas. Se me fue alguien, vale. ¿Quién se me fue? Éramos 16 y ahorita hay 15. Daniel, pero a ver, no, Daniel está aquí. ¿Quién se fue? No sé. Bueno, repito entonces. Tenemos árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas. ¿Ok? A ver, niños, ¿dónde pegamos las fotografías? Álbum. Álbum. Ah, mira, era Andrew que se salió y aquí está. Andrew. ¿Llegaste? Ok, Andrew. Voy a repetir las palabras, Andrew. Niños, pilas que voy a repetir las palabras, ¿ok? Árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas, álbum.
Álbum termina en álbum, ¿ok? Álbum. ¿Entendido? Ok. Sigo entonces. La siguiente palabra es cuando algo nos sirve mucho, es porque es útil. Útil. Acuérdense de la tilde. Útil. ¿Ok? Ajá. Y me queda una palabra que yo no sé si ustedes saben qué significa, pero es una parte que tiene un barco. Carla, dígame. Mástil. Mástil. Y acuérdense que lleve el acento. Mástil. ¿Ok? Voy a repetir, Andrew. Pendiente. Árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas, álbum, útil, mástil. Y la última, the opposite of strong. Débil. The opposite of débil. Strong. Débil. Y esa también lleva la tilde, ¿ok? The opposite of strong, lo opuesto de fuerte. Débil. Débil. Ok, ¿quién le falta palabra de español alguna? Que me diga. No. Ok. Andrew. Andrew, ¿dónde está Andrew? Vamos a buscarlo por number aquí. Number four. Ya, ok, voy a repetir, mamá de Andrew. Andrew, voy a repetir, ¿ok? Árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil. Ayúdalo ahí, Erika, para que si quieres anótalas tú. Y pero se las dicen, ¿no? No se las vayas a enseñar. No, no se las voy a enseñar. Ok. Árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas, álbum, útil, mástil, que es la parte como, digamos, la columna que tiene el barco. Débil, que es the opposite of strong. Ok. ¿Lista, Erika? Okay, no, mira, tenemos árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas, álbum, útil, mástil y débil. Ok, sí. Déjalas ahí y que Andrew copie las de inglés que voy a dictar ahora, ¿ok? Ok. Ok, okay, niñito, voy a comenzar con inglés. ¿Sí? Quiero que sepan que las palabras de inglés tienen también algo en común. El que me diga qué tienen en común las palabras de inglés, también le doy un punto. ¿Quién sabe? Carla, ¿tú sabes? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, nadie sabe. Resulta que las palabras de inglés tienen dos sílabas. Y la mayoría de las palabras de inglés tienen la fuerza de la voz en la primera, en la sílaba, en la penúltima sílaba. Voy a comenzar con las palabras de inglés, así que pay attention. Ok, la primera palabra me funciona perfecto ahorita. Si yo digo don't be o... Cuando tú estás concentrado, ¿qué es lo opuesto de concentrado? Distraído. Distraído, pero en inglés, papito. Distract. Distract. ¿Ok? Distract. Yo lo leo distract. Termina en... ¿Ok? Distract. ¿Listo?
Ok, la segunda palabra es no. Dirección en español. ¿Cuál es tu dirección? Direction. No. ¿Lugar donde vives, papi? Address. Oh. Address. Exactamente. Entonces, la segunda palabra de inglés es address. Yo lo leo así como address. Andrew, do your homework. Address. Es el lugar donde vives, tu dirección. ¿Ok? Siguiente palabra en inglés. Pay attention. The next word is concrete. Que debe ser concreto. Concrete. Y yo lo leo concrete. Si se lo leyera en español, diría concrete. ¿Ok? Concrete. ¿Listo? No, no. Okay. ¿Quién dijo que no? Voy a repetir las palabras en inglés. Destiny, despiértese. Primera, distract. Address. Concrete. ¿Listo? La siguiente palabra es, creo que esto es avestruz, ¿verdad? Ostrich. Ostrich. ¿Cómo se dice? Ostrich. Ostrich. Yo lo leo así como ostrich. ¿Ok? ¿Ya le escribió Destiny? Ok. Ostrich. Uh-huh. La siguiente palabra es cuando te quejas mucho. ¿Te acuerdan de una lectura que se llamaba Carlos Quejoso? Bueno, yo no sé si fue este año o el año pasado. Queja, cuando te quejas, cuando, ay, pero yo no quiero hacer la tarea, yo no quiero comer. ¿Cómo se dice queja en inglés? Complain. 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 Yo lo leo complain, ¿ok? Complain. Y si lo leemos en español, se dice complain. ¿Ok? Complain. Oye, estoy muy feliz porque hoy hay 14 niños. Excelente. Lástima que Dani se quedó dormida otra vez. A mi perro es lo que... A ver, ¿quién? Levánteme la mano el que me habló, porque no, si me dice mi Pere, mamá, no sé. ¿Quién me habló, Fernando? Sí. Dime, es que, ¿no quedan 16? No, papi, pero eso era cuando estaba Miss Moody, y conmigo éramos 16, ¿verdad? Oh. Ya se salió Miss Moody, quedamos 15 participantes, pero acuérdense que yo también estoy. Si quedan 15 participantes y me quito yo, son 14 niños. Es decir, que faltan 3 niños todavía que no se conectaron, que son Alex, que no se conecta, Sánchez, que no se conecta, y Janet, que debe estar durmiendo. Ok, voy a seguir. Complain fue la última. La que viene es algo que es un alimento y que se usa mucho en otoño. Pumpkin. Pumpkin, exacto, pumpkin. Acuérdense que ustedes pronuncian mejor que yo. Yo lo leería pum, míreme la boca, pumpkin. ¿Ok? Ese perro ladrón. ¿De quién es? Ok. Sigo. Pumpkin. La siguiente palabra la tenían escrita en el salón, deberían de acordarse, y es el número 100 en inglés. ¿Cómo se dice 100 en inglés? 100. Yo lo leería hundred. ¿Ok? Hundred. ¿Por qué te ríes, Andrew? Pícaro. ¿Te da risa la cosa loca que yo digo? Ok, tenemos 100. Ok. Saldívar, póngase pila. Deje de estar jugando con no sé qué es lo que está jugando ahí.
Siguiente palabra, explicar en inglés. Explain. Explain. Yo lo leo explain. Explain. Gravis, yo no sé si me está escuchando o no. Lo que sé es que no la veo. Ok. Bueno, entonces esa palabra era explain. La siguiente palabra es monstruo en inglés. ¿Cómo se dice? Monster. Monster. Oh, my goodness. Monster. Monster. La palabra es monster, like Monster Inc. La película, ¿la vieron? Ah, mira, Grady se salió y ahora va a volver a entrar. Órale. Grady. Te cuento que después te dictaré las palabras por teléfono porque ya vamos terminando. Ok, tenemos monster. Y la última palabra es improve. Y yo lo leo improve. ¿Ok? Escriba la Destiny. ¿Ya la tienen? Bueno, fíjense, escúchenme las palabras en inglés, ¿verdad? Para que se den cuenta que todas tienen dos sílabas. Mira, dice distract, ¿verdad? Luego viene address. Luego viene concrete. Luego viene ostrich. Luego viene complain. Luego viene pumpkin. Luego viene hundred. Luego viene explain. Luego viene monster. Y luego viene improve. ¿Vieron que todas tienen dos sílabas? ¿Sí? Ah, bueno, 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 bueno. Ok, ahora ya terminaron todo su examen de las palabras, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer ahora. La hojita me la dejan ahí. Es más, presten atención. Dígale a la mamá que le tome... Ya va, Ángel, dame un segundo. Dígale a la mamá que le tome una foto ahorita a la hoja de las palabras y me la mande por ClassDojo, ¿ok? Vamos. Sí. Porque quiero ver, no quiero que después, ay, mira que mi mamá me ayudó a arreglar las palabras. No, no, no. Dígame, Ángel, lo tienes en mute. Yo te tengo bien, pero tú lo tienes en... Ajá, dime, papito. Yo lo hice en 15 y en el 30. ¿Qué? 13. No hice el 15 ni el 13. No hiciste ni el 15 ni el 13. Bueno, papi, ¿cómo hacemos? La repetí como 800 veces. ¿Okay? Voy a ver, el 13, ¿quién inicia? Oh, 10, 11, 2, concrete. Es Ángel. Bueno, Ángel, las voy a repetir rapidito y dígale a su mamá que esté ahí pila para que escuche. ¿Okay? Árbol, lápiz, temprano, difícil, fácil, cosas, álbum, útil, mástil, débil, distract, address, concrete, ostrich, complain, pumpkin, hundred, explain, monster, and improve. ¿Por qué le pones? Ok, bueno, listo. Brandon me está mandando la foto él. Ok. Destiny, ¿de qué te ríes? Cuéntanos. ¿Te están haciendo bromas ahí tu hermana? Bueno, ahorita vamos a hacer un juego, ¿verdad? Quiero a ver quién llega primero, si las niñas o las niños, o los niños. Quiero que consigan algo en la casa, ¿verdad? Un objeto, lo que sea. Que sea una palabra grave, por lo menos, ya va, Daima, por lo menos, tomate, ¿verdad? Tomate es una palabra grave, ¿cierto? Ok, quiero que encuentren algo en la casa
Que su nombre sea una palabra grave. Vamos. Es floja, no se mueve. Que la mamá se lo traiga. Andrew, go. A ver, Emanuel, ¿qué tiene en la mano? Una mandarina. Mandarina. Perfecto, Emanuel. Emma, vamos a poner el punto aquí a los niños. Vamos a poner boys y girls. Ya los niños, el que llegue primero, si es varón o hembra, él se gana, ¿ok? Ok, ¿estamos listos? Ok, ahora quiero que consigan algo, una cosa, que su nombre sea una palabra aguda. It was good, bro. Aguda. ¿Qué significa aguda? Que tiene la mayor fuerza de voz. A ver, Stephanie, ¿qué tiene? No te oigo, mi reina. No, mi vida, no te escucho. No, tomate. No, no dice tomate. Hija, no te escucho, mi amor. Si tienes algo, muéstramelo, porque no lo sé. No, pero... Eso es una pelota, Fernando. Sí, la palabra balón. Pelota no es aguda. No, es un balón. Ah, balón, balón. ¿Y qué tienes tú, Stephanie? Algodón. Perfecto. Stephanie fue la primera, así que un punto para la niña. Esta va a estar difícil y es el punto ganador, porque ya las niñas tienen un punto, los niños tienen un punto. Busquen algo que sea con una palabra esdrújula. Esdrújula, que tiene la fuerza de la voz en la pen, en la antepenúltima sílaba. Y levante la mano el que lo tenga. ¿Eso cómo se llama, Emanuel? Espátula. Espátula, genial, papi. Oh, creo que ganaron los niños. Yes. Yeah, baby. Yes, come on, boys. Claro, es que los niños son súper rápidos, pero ahora... Porque somos como Flash. Son como Flash. Pero las niñas son más inteligentes, ¿verdad, niña? Oye, ¿quién se me fue? Dios mío, ¿pero por qué se me van? ¿Qué? Aquí se fue alguien, no sé qué fue. ¡Hola! Kevin y... No, Kevin no. ¿Cómo es que se llama este hermano tuyo? Irving. Irving. Hola, Irving. Claro, es que se miran gemelos. ¿Te parecen? Y el bebé es una preciosura. Mira, se me fue alguien y no sé quién fue. A ver, Daniel. No, Daniel está ahí. Andrew está ahí. Niños, vamos, pongan a usar esa cabeza. ¿Quién falta? ¿Quién se fue? A ver. Habían 14 niños y ahora hay 13. Se me fue uno. Bueno, en la pantalla creo que se parece como Grady's, que sé. No, Grady's no se ve, pero está aquí. ¿Brandon? Brandon, sí, tienes razón, fue Brandon. Oh, sí. ¿Qué le pasó? A ver qué pasa. Bueno, se desconectó Brandon, ni modo. Ok. Ahora vamos a ir a la parte de matemáticas. Así que, niñas, por favor, no me hagan quedar mal, ¿sí? Come on, boys, cuidarte tu perro. Ajá. Todos tienen su regla, cinta métrica, lo que sea. Ajá. Aquí sí vamos a hacer la competencia. Oye, Destiny, vaya a moverse, o yo no se quede ahí pegada en la silla. Tenemos la regla. And I want you to find something about something, cualquier cosa, about 1 inch long. I want you to find something about 1 inch long. El que llegue primero le pongo, y que no sea la regla, ¿ok? 1 inch. Miren, se los estoy poniendo aquí. ¿Cuánto es 1 inch? Es este pedacito. No, ese no. 1 inch long. Mira, mire, 1 inch. Acuérdense que los inches
Sí, mi vida, pero yo no quiero que sea una cinta métrica, yo quiero que sea un objeto que cuando tú lo mides sea de una pulgada largo. Después es... O de ancho. A ver, Fernando. Es una semilla. Eso no es una semilla. Bueno, sí, eso es una almendra, ¿verdad? Ajá. Ok, muéstrame con tu regla. Muéstrame con tu regla. Pon la almendra and show me that the almond is about, ok, about, no tiene que ser exactly, ok, it's about 1 inch long. Try to show me. A ver, Jennifer, perfecto. Así. Y perfecto. Y Carlita, ¿qué tienes? ¿Una tapa o un sacapunta? Un sacapunta, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿saben qué? Es que no, la competencia va a ser así ahora porque ustedes están muy flojos. Yo les voy a poner puntos a los niños que traigan y a las niñas que traigan también. Por ejemplo, Fernando me trajo una cosa, pero entonces Jennifer me trajo una y Carla me trajo otra y no nadie me trajo, ¿verdad? Muy bien, Jennifer. Son dos. ¿Dos qué? Oh, es que son... Ah, nada. A ver, Daniel, dígame, papito. Ya va, niños, les voy a poner mute a todos, ¿verdad? Porque no nos escuchamos y voy a quitarle solo el mute a Daniel. Ajá, Daniel, cuéntame. Tengo un pencil sharpener. Y lo mediste y es 1 inch, it's about 1 inch long. Yo no tengo un... Ah, no tienes una ruler, ¿verdad? No tienes una regla. Ok, ok, está difícil. Regla, cinta métrica, algo, algo. ¿Con qué medir? Dile a mamá. Ok. Now, I want you to find something about 6 inches long. Miren, 6 es como el ancho de mi cabezota. 6 inches long. Acuérdense de buscar la medida, la que es más grandecita, ¿verdad? En la regla. Que la de abajo son centimeters, centímetros. Pero estamos ahorita trabajando con inches, ¿ok? Entonces, I want you to find something that is about 6 inches long. Midan, vean todo lo que tienen alrededor and try to find something that is about 6 inches long. Algo así como del ancho de mi cabezota. El que lo tenga, ok, Jennifer tiene uno, perfecto, que es un bolígrafo. ¿Quién más tiene? Que tenga, levante la mano. Ángel, para ver, show me. Ok. Ángel. ¿Quién más tiene algo? Grady, para ver. Bueno, muéstramelo con la regla, mi amor. Grady también tiene. ¿Quién más tiene? Levante la mano. A ver, Stephanie, con E. Show me. Carlita, ya te puse el punto. Mientras tanto, Stephanie me va mostrando también su cosita. Ok, pégalo bien de la pantalla para ver. Muy bien, acuérdense que si lo van a poner, tienen que colocarlo, ¿verdad? Justito en el borde de aquí. Y miren, ¿vieron mi marcador? Justo hasta donde llega. ¿Y vieron dónde comienza? En 0. Tiene que estar pegadito de la regla, en 0, derechito, y mira, is almost 6 inches long. ¿Vieron? Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, now I want you to find something that is about 3 inches long. Así.
like this. Three. El que tenga algo about 3 inches long, let me see. 3 inches long. Andrew, tú puro te ríes, pero no buscas nada. A ver, Grady, déjame quitarte el mute. ¿Qué conseguiste, mi reina? Pero muéstramelo con la regla, cariño. Para yo saber si de verdad is 3 inches long. It's about 3 inches long. Andrew, ¿tienes algo? A ver, déjame. Grady, acércalo a la... Ok, está bien. Vamos a ponerle un punto a Grady. A ver, Andrewcito, muéstreme. A ver, Andrew, no tiene una ruler, pero he got a nail polish. Ah, bueno, pero más o menos, mira, fíjate, Andrew, un quarter es más o menos como 1 inch, ¿ok? She's gonna give you a point. Ajá. Vamos a su, sí, un quarter es como un, tiene el quarter, la medida que tiene de un punto al otro punto es casi un 1 inch. A ver, Stephanie, show me your thing. ¿Qué es eso, mi reina? Ah, pero tienes que mostrármelo con la regla, porque si lo pones así, es una medida, y si lo pones así, es otra, ¿verdad? Ok. Stephanie consiguió algo también. Destiny, ¿conseguiste algo? ¿No? Ángel Campuzano, para verlo. ¿Eso es un lipstick de tu mami? Sí. Muy bien. Muy bien, Angelito. Le vamos a poner un punto a Angelito. Ok, les cuento que las niñas llevan 5. A ver, Jennifer, yo creo que eso es more than 3. It's like 3.5, maybe. ¿Ustedes se acuerdan del nearest 10, nearest 100? Por ejemplo, eso que tiene Jennifer mide 3.5. Entonces, no es 3. Y no es 4, ¿verdad? Está justo between 3 and 4. I want you to show me something that is almost the number I say, okay? Okay. Vamos a ver otra cosa. Okay, digo, las niñas llevan 5, los varones llevan 4. I want you to show me something that is about 12 inches long, and don't show me the ruler. Try to find something that is the long of the... No, Daniel, eso es más chiquito. Mira, fíjate que el lápiz es como la mitad, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea el doble del tamaño de un marcador, de un lápiz. Entonces, traten de encontrar something that is about... A ver, Andresito. No te oigo, papito. No, mi rey, no te escucho. Quítale el mute. Aquí viene Emanuel, se le cayó, ya volvió. Hola, Yael. Andrew, no te oigo. Es un notebook. Ajá, ahora sí, papi. ¿Un notebook? Bueno, pues, para ver, acércalo a tu cabeza un momento. Show it to her. Ajá, pero no te tapes la cabeza. A ver, yo creo que si lo pones al revés. Así, sí, papito, ¿ok? Esa medida del cuaderno de Andrew, ¿verdad? Donde están los huequitos y el resorte, is about 12 inches long. Así que Andrew tiene un punto. ¿Quién más me muestra algo? Jennifer, ¿qué es eso, mi vida? ¿Un folder? Ok, Jennifer tiene un punto. Fernando, ¿qué tienes? Ok, Fernando tiene un punto. ¿Quién más me muestra? A ver, Danielito, ¿qué tienes ahí en la mano? Eso parece como... ¡Ah, mira! Eso está bien chévere. Eso es un spray de baño. Ajá, perfecto. Es más o menos como, a ver, póntelo así al lado de la cabeza, Dani, a ver. Sí, exacto. Daniel tiene un punto. Perfecto.
A ver, Angelito. ¿El cereal? Pero muéstrame la caja del cereal. Sube un poquito, sube la caja un poco para ver hasta dónde llega la regla. Papi, súbela. Yo creo, Ángel, que la caja de cereal quizá puede ser más bien la parte de arriba, la que mide, bueno, no sé, es como mucho. A ver, Gradys, ¿cuál tienes tú? ¿Cuánto tiene que medir? Gradys se quedó congelada. Sí, papi. ¿Vieron que Gradys se quedó congelada con la mano así? Ah, por ahí está. Grady, te quedaste congelada, mi vida, no te oigo. A ver, ok. Ok, ahora, y esta va, a ver, ya va. Las niñas llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los varones llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van ganando los varones. Así que voy a hacer una más. No, voy a hacer dos más. A ver quién gana definitivo, ¿ok? Voy a hacer dos más. Si los varones ganan la siguiente, ganaron los varones. Si ganan las niñas, tienen otro chance, ¿ok? I want you to find something that is about 5 inches long. Andrew, qué flojo, se ríe y la mamá se lo busca. Something that is about 5 inches long. Dani, mira, así, como del tamaño de mi frente. Como del tamaño de la frente. Ok, Daniel tiene uno. A ver, Campuzano, muéstrame. ¿El control? Pero muéstrame así, enderezalo, pégalo, ponlo en la pantalla que yo lo vea. A ver. A ver, ¿qué tiene Stephanie? Mira, Jennifer tiene un pegamento. Para ver, Jennifer. Stephanie tiene ese carrete de hilo. Póntelo en la frente, a ver si es más o menos del tamaño de la frente. Esperé. Stephanie tiene uno. Fernando, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Ok, papi, ese es el sanitizer. Creo que es más pequeño, hijo. Oh. Tiene que ser 5. Destiny no consiguió nada. Stephanie, muéstrame. A ver, ok. Stephanie consiguió algo. A ver, Fernando, perfecto. ¿Eso es un qué? Lips. Otro lipstick. Perfecto, Fernando tiene un punto. ¿Quién más? Carlita, no conseguiste nada. No, hombre. Daniel, ya lo tengo. A ver, Andrew, ¿qué conseguiste, papi? Show me. Póntelo en la frente así. No, al revés, voltealo. Creo que está más pequeño. Tienes que conseguir algo que sea un poquito más grande. A ver, Gradys. Gradys, muéstreme, show me. Mira, Gradys levanta la mano, se queda congelada. Ya, déjale así. Ok, tienen un minuto para conseguir otra cosa que sea almost 5 inches long. A ver quién gana. Grady, show me again because then Brandon is coming. Okay, more boys. Igual, falta alguien. Ah, no, ahora sí estamos bien. Brandon, ¿qué te pasó, papito? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, Brandon? Por problemas del Wi-Fi. Okay. Ajá. ¿Quién más tiene algo? Jennifer. A ver, Jennifer. Excelente. Jennifer tiene un punto. ¿Quién más tiene algo? 5 inches long. Stephanie, show me. Pero muéstramelo con la regla, mi reina. I want to see that almost 5 inches long. Okay? Andrew, what do you have? Your hand? Andrew, muy bien. Okay, Stephanie queda. No, se acabó el tiempo, señores. Se acabó el tiempo. Voy a contar.
¿Ven? Ah, pues buena vez. ¿Quién ganó? Voy. Cuente, cuente. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tiene? Es difícil porque la... A ver, Grady, no te oigo, mi reinita. Es que te quedas como pegada, Grady. Yo voy a contar. Los niños tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los boys tienen 10. Y las niñas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh! Las niñas tienen 9. ¡Yes! ¡We won! Ganaron los niños otra vez. ¡Qué horror, niña! ¡Por favor! Las niñas no ganaron hoy otra vez. Bueno, pero insisto, eso es porque los niños son más rápidos. Pero las niñas son más inteligentes. Bueno, niños, ya que están todos otra vez aquí, voy a tomar un poquito de agua porque me tienen hablando como una lora. Ajá. Oye, a partir de la semana que viene también quiero que hagamos otra cosa. Muy bien, Grady, ya lo vi, mi reina, pero ya se acabó el tiempo. Mira mi sombrero. Mira, este es un sombrero de Joaquín cuando era bebé, ¿verdad, papi? Y también tuvo. Ah, mira, Joaquín quiere mostrarle que se acaba de poner un tatuaje. A ver. Pero así, papá. Tienes que mostrarlo así. No se mira. ¿El tatuaje lo ven? Sí. No, espérate, que no sé. Yo no lo miro. Pues mire, abra los ojos. ¿Ya lo ven? Oh, ah, ya lo... De Toy Story, okay, ya. Los muñequitos esos que están pegados de Toy Story 4. Oh, ya lo vi. Bueno, a partir de la semana que viene, vamos a hacer estas clases un poquito más divertidas, porque parece que se me están aburriendo mucho. Mira, Destiny Duer, Destiny Botes y Botes. Ajá. Yo les voy a decir antes de la clase, por ejemplo, yo les digo, la clase de hoy tiene que ser vestido de rojo. ¿Ok? Tenemos que ver. O la clase de hoy tiene que ser con un sombrero. O la clase de hoy tiene que ser disfrazado. Oye, pero ¿por qué no estemos disfrazados? Porque, bueno, pero a partir de la semana que viene, papi, porque no te vas a ir a cambiar ahorita, ¿verdad? No. Ah, mira, Fernando, vas a romper la regla y después no vas a tener con qué trabajar. No. ¿Qué les parece la idea? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Por ejemplo, es más, voy a escuchar sugerencias. Ustedes durante el lunes y martes me tienen que decir cuál quieren que sea el tema de la clase. Disfrazado, vestido de algún color, con una máscara o con un sombrero o... No sé. Ustedes me van diciendo y yo después elijo qué vamos a hacer el miércoles, qué vamos a hacer el jueves y qué vamos a hacer el viernes. Por lo menos yo ahorita no tengo... Ah, mira, yo sí tenía un sombrero ayer, papi, yo lo hice mi sombrero. Yo tenía un sombrero ayer. Entonces, ustedes me tienen que escribir cómo quieren que vengamos a la clase. Me van a dar sus ideas, ¿verdad? Y... ahí yo digo, payaso. Ok, entonces el miércoles vamos a ver todos vestidos con un disfraz. Y por cierto, yo no creo que tenga disfraz, pero me disfrazaré de algo. You could be a zombie in here. O vamos a ponernos todos unos lentes. O vamos a venir todos. ¿Qué otra cosa puede ser de mi idea? Tal vez de... ¿Qué? Esos son los que comer. Está muy bonito tu dibujo, Grady. Okay. ¿Qué quieren hacer ahora? Nos quedan como unos 15 minutos. A ver, Stephanie, ¿qué quieres hacer? Dibujar. ¿Quieren dibujar? Sí. ¿Sí? ¿El que quiera dibujar?
Ok, ¿qué quieren dibujar? Tienen que dibujar algo que me lo muestren. Vamos a dibujar. ¿Qué podemos dibujar, Joaquín? Ven, ayúdame. Yo voy a dibujar a los niños. ¿Qué pueden dibujar hoy? ¿Mm? ¿Por qué no hacemos? Ah, vamos a dibujar un animal. Ay, no. Ay, sí. Un gatito. Vamos a dibujar un gato. Ah, mira, ¿sabes qué? Joaquín los va a enseñar a dibujar a Bob Esponja. ¿Les parece? A Bob. A SpongeBob. Joaquín wants to show you. Papi, trae tus dibujos de SpongeBob para que ellos lo vean. Les voy a mostrar unos dibujos de Joaquín que se van a quedar locos. Oh, sí, eso ya lo veo. ¿Lo ven? Sí, se llama uno, pues, para que lo dibujen. ¿Y este cómo se llama? ¿Ese Jimmy Neutron? Sí, aquí tiene Jimmy Neutron y aquí tiene SpongeBob y aquí tiene ¿cómo se llama? Yo no lo puedo ver. Mira, el de los padrinos mágicos, mira. Oh my God. ¿Cuál quieren dibujar de este? Yo voy a dibujar a SpongeBob. Okay. Yo quiero dibujar otro. ¿Sí lo ven? Después. Mande. Él los dibujó. Sí, Joaquín los dibuja. ¿Verdad que dibuja lindo? Sí, bien bonito. Sí, mira. Es lo que le cuesta un poquito es colorear. Pero lo que es el dibujo de línea como tal, obvio, él lo está viendo, ¿no? O sea, él lo ve en la pantalla, ve la imagen en el televisor, en la computadora, y lo dibuja, pero siguiendo él mismo, ¿ves? Programaron, ¿no? Sí, este es Jimmy Neutron, este es Bob, SpongeBob, este es uno de los padrinos mágicos, ¿y este quién es? Mami, es uno de los personajes de Loud House. No sé si se va a mirar, pero... Mami, es uno de los personajes de Loud House. No sé, hagan alguno de estos personajes que hizo Joaquín. Mira, Manuel, ¿no quiere dibujar, papito? Sí, yo voy a dibujar. ¿Quién dijo que no? Mamá, me va a tirar el flor. ¿Brandon? ¿Se te ve? Hola, señora. Aquí viene Brandon. Brandon, ¿cuál te gusta? That's a cross art. You did the itty. Mire, a mí me hubiese gustado ser maestra de arte. Dile. Yo también. Joaquín quiere ser autor e ilustrador. Él quiere escribir sus propias historias y después hacer las ilustraciones. ¿Ustedes creen que les vaya a salir bien? A ver si trabaja. Creo que sí. Pero ya lo dije, pero la... No te oigo, papito, dígame, Fernando. Ya lo dibujé a SpongeBob, pero no sé si le va. Bueno, papi, cada quien dibuja como puede, mi amor, para ver. Acércalo a la pantalla. Ok, solo que te falta para ver el cinturón en los pantalones. Te falta, no sé si le pusiste zapato, mira. Hay otro aquí. No, Fernando. Grady se quedó congelada. De mi hermana y soy. Esto. ¿Quién? Dígame, Jalen. Más que no sé. A ver, acércalo. Mando, acércalo. Ok, muy bien, pero no sé, creo que le falta la nariz, Fernando, o algo. Dígame, Jalen. Mira, sin la nariz. Mi hermana hizo esto. A ver, muéstramelo. Pero súbelo. ¿Y ese quién es? ¿El de Avatar? Oh, mentira que tu hermana hizo eso, pero es una copia. Ah, no, ese es el Joker, ¿verdad? Ese de la hermana de Jalen como que es el Joker, pero yo no sé si lo hizo ella de verdad. Ya va, déjeme un momentico doblar aquí porque ya ni me veo.
Ya voy, ya les voy a mostrar los dibujos otra vez. I am Amit. Amit the clown. Ven los dibujos aquí, ¿verdad? A ver, Andresito. Pégalo, 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 pégalo. Lo que veo son unos ojos. ¡Oh, mira esa nariz y esa sonrisa! ¡Qué grande! Te quedó bello, papi. Póngale color, papito, póngale color. I'm not gonna get to Si quieren, si quieren, ah no, si, si lo cambian después se ve diferente. Bueno, ya saben, la semana que viene comenzamos con los puntos de Class Dojo. ¿Cómo voy a poner punto? Por participación. Participación. Yo le voy a poner puntos a los 100. Les voy a poner puntos al que participe, al que venga a clase, al que se mete en Achieve, al que se mete en Pathblazer, al que se mete en STEM Scopes, al que se mete en Pearson, al que me mande la foto de sus palabras. Y Jonathan se escondió debajo de una toalla. Pero ustedes sí son aburridos. Maestra. ¿Quién me llamó? Grady, no lo veo bien, mi vida. Ábrelo, ábrelo, muéstramelo desde un poquito más lejos. A ver, muéstramelo. Hola, Yael. Vamos a ver. Dile a tu hermano que lo estoy saludando, Emanuel. Hola. Hola. Hola, papito. A ver, esta señorita Jennifer acaba de hacer un super box, un super SpongeBob. Ok, mira el de Jennifer, Joaquín. Ah, quedó fino, ¿verdad? Ok, Jennifer, colorealo. Acuérdense que él va de amarillo. ¿De qué color son los pantalones, papi? Los pantalones son marrones. Pero las líneas son los negras. Ok, los pantalones son en marrón con negro. El SpongeBob es amarillo. El SpongeBob tiene unos cachetes como rosaditos, ¿verdad? ¿Sí? Los zapatos de SpongeBob son negros. Tiene medio. Las dos líneas de sus medias son como rojas y azules. Qué bello tu perrito, Jaylin. ¿Es niño o niña? Niña. ¿Cómo se llama? Chispas. Chispas, está bueno. Chispas. Ok, Brandon. Brandon. I need your germinador. ¿Dónde está tu germinador, Brandon? Brandon, mírame. Germinador de frijoles, Brandon. Tu mamá debe estar cansada de tantos mensajes que le mando. Qué bella esa muñequita, Alexandra. Mira que se ríe. Brandon, tu germinador. ¿Dónde está tu germinador de frijoles, Brandon? Dígale, mamá, ayúdame. Eso no tiene mucho trabajo. Jaylen, cambie el germinador a un frasco de vidrio y mándeme la foto de nuevo. Jaylen. Ok, muéstrenme los dibujos antes de colorearlo. Destiny, ¿todavía no has terminado? Destiny, show me your destination. Ok, let me see, close to the... Ok, excelente, póngale color. Epa, y póngale piso, porque no quede flotando así como lo de Joaquín.
Mira, Jonathan se fue para allá. Yo sé que tiene hambre y se fue para la cocina. Brandon también se fue. Dejó la cámara sola. Freddy también quiere dejar la cámara sola. Destiny se fue también. Ah, no, Destiny seguro fue a buscar el color. Mira, ¿cuál de los dibujos le gusta más? Jimmy Neutron, de los que hizo Joaquín, el SpongeBob o el de los Padrinos Mágicos. Padrino Mágico. Padrino Mágico, ok. Fernando, lo tienes en mute. ¿Es en mute? Fernando lo tiene en mute, Ángel Campuzano lo tiene en mute y Carla lo tiene en mute. Dime, Brandon. No, papi, no te oigo bien. Tienes que hablar más duro. Ya va, Brandon. Déjame ponerle a todos el mío. Lo que está aquí solamente. ¿Okay? Ajá, dime, Brandon. Que lo tiramos porque no nos dijeron que lo íbamos a usar en este año. No, papito, usted lo que tiene que conseguir, Brandon, es un frasco de vidrio, un vaso de vidrio, un potecito de eso de comida de bebé de vidrio, que sea de vidrio, de cristal, ¿verdad? Le vas a meter unos cuantos algodones. Ah, que no tengo algodón, le meto papel de cocina. Ah, que no tengo cocina, le meto papel higiénico, ¿verdad? Empapadito en agua, húmedo el papel, y le pongo unas 4 o 5 semillitas, unos frijolitos, se los pongo entre el algodón y el vidrio y le voy echando agüita todos los días. Eso es lo único que tienes que hacer, papi. Eso no es muy difícil. Yo me imagino que usted tiene en la casa un vaso de vidrio, ¿verdad? O un frasco de vidrio o algo que sea de vidrio. Debes de tener algodón o debes de tener papel de cocina o debes de tener papel de baño, algo que sea, ¿verdad? Que pueda absorber agua. Y estoy segura de que tu mamá tiene cualquier tipo de frijol. Puede ser frijol negro, frijol amarillo, frijol rojo, dame un minuto. Cualquier tipo de frijol, lenteja, lo que tenga. Y le vas a poner los frijolitos en el vaso con los algodones húmedos. Y eso es todo, papito. Eso no es muy difícil, ¿verdad? Así que, por favor... Hijo, eso es parte de su tarea y acuérdese que yo estoy poniendo grados, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces lo voy a hacer hoy. Hágalo, por favor. Ajá, Carlita, ¿qué quiere? Carla, ¿lo tienes en mute? Ya acabé. Muy bien, show me your picture, your drawing. Close. Acércalo. Súbelo. Ajá. ¿Y ese quién es? No te oigo, Carla. Lo volví a poner en mute. No sé cómo se llama. Ah, bueno. Ok, está bien. Póngale color. ¿Pues es el Cosmo? No, no sé. A ver, Jonathan, ponlo cerca de la pantalla, papi. Ajá, papi. No lo veo bien, pero coloréalo. Y Destiny se fue, más nunca volvió. Fernando, ¿ya terminaste? Sí. ¿Y ya lo coloreaste? No, bueno, todavía no, pero lo... Bueno, yo me imagino que ya todos hicieron el dibujo, ¿verdad? ¿Me puedo quitar esto de la frente? Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo, Jennifer! Mira el de Jennifer, papi. Wow. ¿Y qué dice ahí? Llegó Destiny. Fuiste a buscar los colores, mi amor. Mau jaja. ¿Qué dice ahí, Jennifer? Eso es Gary. Eso es Gary. Gary, ¿quién es Gary? Jennifer. Gary es el señor de Daniel, que está buscando en el piso, Daniel. El mío se mira como un fantasma. Todavía le faltan los patas. Mira, Jennifer, no puedo leer lo que dice ahí tu dibujo. Arrímalo. Ajá, dice Mau. Jaja. Qué loca. Bueno, niña, me voy a sacar esto de la frente porque ya estoy cansada. No puedo.
Yael, ¿cómo te van tus clases? ¿Bien? Yael, no quiero hablar. Muy bien. Es que hay uno fácil, es que todavía uno a mi a ver, mamá. Papi. Ah, ese tiene las instrucciones. Mira, Joaquín, ese es el Dogman, que tiene las instrucciones de cómo dibujar, ¿viste? Joaquín también tiene, papi, tiene de eso. Dígame, Andresito. A ver, hijo, arrímalo. Wow, qué patas tan largas tiene ese bonconja. Va a correr muy rápido. Joaquín acaba de hacer otro. Míralo, ¿ven? Y este sí lo hizo sin ver para ningún lado, ¿verdad? Ya Joaquín se sabe el SpongeBob de memoria. Es como si nunca lo va a recordar, como si nunca lo va a olvidar. Sí. Mire, niño, bueno, llegó la hora en que me, en que el que pueda me va a mostrar a su hermanito, a su perrito, a su gatito, a su juguete favorito. I want you to show me your little baby, your dog, your cat, your favorite toy. Joaquín, trae a Figaro. Por supuesto que Figaro lo va a saludar. Show me your pet. A ver, Daniel. Hola, perrito. Vamos a ver si Figaro no se va corriendo cuando vea tanto perro. Soy un gato grande. Soy un gato muy malhumorado. Dígame, hijo. ¿Por qué no los muestras? Papi, yo no tengo más nada, nada más tengo a Fernando. Ya va, Fernando, habla duro. ¿Por qué no nos muestras sus garras? Ya les voy a mostrar la garra de Fernando. Vamos a ver si se deja. Ay, ya los veo, ya los veo. Chicas, mira la garra de Fígaro. Tiene unas garras muy grandes. Eso me rasguña, desgraciado. Miren qué ojo más bello tiene este gato. Mira la plaquita, mira la plaquita. Hola. Fígaro y dice mi número de teléfono. Hola. Tiene un... Mira, escuchen cómo suena. A ver, dígame. Hola, Alexandra, qué lindo tu muñeco, mi amor, qué bello. Dile cómo se llama este. ¿Y este? Evo. Brandon, ¿no tiene Brandon, ¿dónde está tu hermanito? La tres. Ay, ya lo tengo. Brandon, ¿dónde está tu terremoto? Dale, todos tienen feito. Yo traté de traer, pero eso no sucede. Miren, de Stephanie, Stephanie, esa niña. Mira, Kevin, y mira, Kevin, y mira, Irving. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. ¿Tiene los dientes? Gredis, ponle color a tu dibujo. Ahí está. ¡Hola, loquito! ¡Aquí! Déjalo, papi, no lo obligues. ¡Hola, loquito! Nosotros. ¿Este? ¿Cómo se llama este? ¿Lo ven? Yo quiero con Big Kiss, ¿cómo te dice? No se deja. Hola, perrita de Grady's.
Mira, niño, vamos a tomar una foto aquí. Jonathan. Jonathan. Venga, que voy a tomar una foto. Ven, Joaquín. Dile. Voy a tomar una foto de todo. Mire, pero pónganse bonitos en la pantalla. Jennifer. Jonathan. Dile. A la una. A las dos. Sonrían. Say cheese. Carla, no te veo. A la una, a las dos y a la... ¡Abre los ojos! ¡Ah! Eso, muy bien. Bueno, niños, espero que se hayan divertido en la clase de hoy. Ya saben lo que les dije del Class Dojo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Class Dojo, Class Dojo, a partir de la semana que viene. Mira, ya, ya no tengo la clase de Andrew. Levante la voz si quiere hablar porque no veo. Dígame, Brando. Yo no me oigo. Papi, es que no te oigo. Estos compañeros tuyos hacen mucho ruido. Mándame mensaje, papito. Si tiene alguna duda, escríbame por teléfono. Bueno, niños, cuídense mucho, por favor. Los quiero mucho. ¿Qué? A ver, ¿quién me está escribiendo por aquí? Ya va, pero ya vamos a ver. Teacher, bye. Despídense todos sus amiguitos, por favor, niños, adiós. Bye, compañero. Bye, niños. Jennifer, Destiny, say bye, please. Bye, bye, los quiero. Cuídense, pórtense bien. Bye.